El fútbol es un deporte que ha sabido entretenernos de distintas formas, debido a las situaciones que ocurren en él, pero hay algunas de estas que pueden causarnos bastante gracia o sacarnos una sonrisa. Es por eso que te invitamos a ver momentos divertidos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos primero con esta situación, en la cual el portero falla en anticipar el pase, permitiendo que su oponente definiera para aprovechar que el arco estaba vacío. Pero de repente un defensor le mete la mano a la esférica como si estuviera haciendo una tapada de baloncesto. A pesar de ser felicitado por sus compañeros, se tuvo que ir expulsado. Hablamos sobre este saque de banda, el cual fue cobrado con mucha potencia por este futbolista llegando a instancias del área. Y el portero en su afán por despejar la falla, y esta termina metiéndose en propia meta. Mucho mérito para el futbolista rival. Mira a este portero, que después de haber recibido la pelota, por un momento se olvidó de la noción de ella, que le había quedado atrás. Por suerte suya, pudo darse cuenta rápidamente, evitando que su rival se la pudiera quitar. Seguimos con lo que fue esta jugada de centro al área, en el cual un defensor intentó despejarla, pero lamentablemente la pelota rebota en un compañero suyo, y de manera impactante se termina metiendo en propia meta. Te hablamos de esta jugada, en la cual el futbolista pudo gambetear al portero, y definir con el arco vacío. Sin embargo, debido a la cantidad de nieve que había sobre el césped, la esférica se detuvo justamente sobre la línea, permitiendo que un rival la pudiera recuperar. Por otro lado, tenemos este momento bastante gracioso, en el cual el árbitro le da una ligera palmada al futbolista justo sobre la espalda, y este exhalando mucho dolor. Pero luego de esto, el árbitro le tuvo que decir algunas palabras para que pudiera ponerse en pie. En este caso, el brasileño Malcom pateó la pelota directamente hacia donde se encontraba el árbitro, logrando impactársela, pero este lo mira con una cara demostrando un poco de disgusto. Sin embargo, lo único que hizo fue alzarle el pulgar. Por otro lado, tenemos como protagonista a Manuel Neuer, porque luego del corte defensivo de un compañero suyo, el alemán intenta despejar con el pie la pelota pero falla, y esta logra pasar de largo, dando milagrosamente en el palo. Parece que la suerte estuvo del portero del bárbaro. En esta oportunidad de lanzamiento de falta en contra del Paris Saint-Germain, Lionel Messi tuvo que colocarse como cocodrilo acostado justo detrás de la barrera, obsequiándonos esta bonita postal donde su compañero y amigo Neymar queda un poco confundido al ver al argentino en esta posición. Vamos con lo que fue esta oportunidad de penalti, en la cual el futbolista que tenía que realizar el lanzamiento tuvo esta carrera bastante única, en donde después de correr se detiene dando pasos lentos, para finalizar con un salto pateando la pelota. Aunque esto no sirvió de nada, porque el guardameta pudo adivinar el costado correcto para tapar. En este caso vemos lo que fue el error de Jan Sommer, regalando la pelota al oponente, que pudo eludirlo dejándolo en el camino, para luego darle el pase a Andrés Silva, que tenía el arco vacío para marcar el gol. Pero su definición dio en el travesaño. Sus compañeros que se encontraban en el palco no podían creer lo que estaba pasando. Nos movemos hacia lo que fue la Eurocopa del 2021, en el partido entre Eslovaquia y España, con este remate que dio justo en el travesaño, y cuando el portero eslovaco quería despejar, termina metiendo de manera impactante y vergonzosa la pelota en propia meta, favoreciendo el cuadro rival con esta penosa actuación. En este momento Erling Haaland sería nuestro protagonista, porque el noruego pudo aparecer de gran forma para arrojarse y marcar el gol con su pierna zurda, y al instante de su celebración, señaló hacia la tribuna, donde se encontraba un hincha del equipo rival que le hizo este gesto bastante gracioso en señal de disgusto. Ahora mencionamos esta actuación, en donde este futbolista definió con el arco vacío, pero su remate dio en el palo, y justo en el rebote, un compañero suyo remató y la esférica se desvió en el árbitro que estaba atravesado. Debido a esto, se volvieron como locos, reclamándole por haberles quitado el gol. También vemos este remate que fue tapado por el portero, y el rebote le queda a un compañero suyo que disparó de primera, pero la pelota impacta directamente en el rostro del jugador Jesse Lingard, dejándolo knockout sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica. Fíjate en este tiro libre de Luis Suárez, que se desvía justamente en el jugador que se había colocado al costado detrás de la barrera. Si no fuera por eso, de seguro el uruguayo hubiera gritado el gol. Incluso Lionel Messi, que se encontraba en la tribuna, se lamentó un poco por esto. Ahora nuestro protagonista sería Bruno Petkovic, que estuvo a cargo de la ejecución de este penalti, pero al momento de su definición, hizo un amague de más, siendo sancionado por el árbitro, que le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó del encuentro. Su cara de sorpresa lo dice todo. No podíamos dejar atrás esta escena un poco graciosa, en la cual este futbolista intenta sorprender, disparando desde larga distancia, pero su remate se va muy desviado hacia afuera. Aún así, el portero se arrojó por si acaso, tomando en cuenta de que la esférica había pasado muchísimos metros lejos suyo. Continuamos con esta chance de tiro libre para el Brighton ante el Liverpool,
en donde el futbolista que iba a cobrar, luego del silbatazo del árbitro, aprovechó para rematar rasante justo al lado de la barrera, para que pudiera meterse en el sitio que el portero había dejado libre. Un gol muy extraño, ¿no crees? Pasamos con esta extraña actitud de este portero, que luego de tener controlada la pelota, espera a que su oponente se acerque para tomarla con sus manos y arrojarse contra él. Después, en esta otra ocasión, volvió a hacer lo mismo, haciéndole señales a su rival para que se acercara. Y luego de conseguir eso, vuelve a tomar la esférica y se zambulle como si estuviera haciendo un tackle de fútbol americano. Vamos con lo que pasó en este partido entre Manchester City y Shakhtar Donetsk. En esta acción donde Raheem Sterling intenta definir, pero él mismo se tropieza con el césped, cayendo al suelo. Sin embargo, el árbitro termina sancionando penalti, mientras que el defensor se quejaba con toda la razón del mundo, y el portero tampoco podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que pasó en este partido. Luego de este centro y el rebote en el aire, apareció el futbolista para tomar la pelota y marcar el gol. Pero lo llamativo está en que al momento de irse a celebrar saltando la valla publicitaria, repentinamente desapareció de la cámara, resultando que su caída había sido un poco profunda porque el suelo se encontraba unos metros más abajo del campo de juego. Es por eso que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico, por lo que significó el terrible golpe que se tuvo que haber dado. No podíamos dejar atrás esta situación que de seguro te sorprenderá. Primero con este futbolista definiendo, aprovechando de que el arco estaba vacío, pero la pelota impacta en el travesaño, quedándole a un compañero suyo justo enfrente para rematar. Sin embargo, en su definición se termina tropezando con la pelota, perdiéndose de manera impactante esta inmejorable chance de gol. Lo que ocurrió en este partido de fútbol turco, sin duda alguna, fue bastante inesperado, porque después del despeje de un defensor, la pelota quedó suspendida por los aires. Es por eso que el guardameta intentó tomarla con sus manos, pero al hacerlo, esta se le escapa golpeando en el palo y nuevamente en él, para terminar dentro de su propia meta. Lo celebraban los hinchas del equipo rival. Sin duda, esta acción fue de mucha vergüenza para el portero, pues fíjate cómo luego de tomar la pelota, esta se le escapa de las manos, permitiendo que su oponente la pudiera recuperar y diera el pase al medio para otro compañero, que a pesar de haberse resbalado, pudo definir para marcar el gol. Sin duda alguna, un error como para lamentarse durante toda su vida, mientras que Sebastian Heller, que se encontraba en el banquillo, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira cómo esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber. Al parecer es muy fanática, ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro. Esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida. Lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo afuera. Las personas en el público no lo podían creer. Mira cómo esta portera, en su intento por despejar la pelota, se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco. ¿Cómo no lamentarse por esto? No podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Renard en este penalti. Luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera. Esta es una de esas chances que no sabes cómo se desperdiciaron. Esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota, pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco, mientras era atendida por el personal médico. Fíjate cómo este entrenador, cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos, y ella no dijo nada al respecto. Ahora vamos con esta acción. Cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella, pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto. También tenemos a esta defensora, que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido. Fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando esta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival, que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso. Seguimos con esta defensora, que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que esta se fuera muy lejos, ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo. Como consecuencia, se fue amonestada. También tenemos a esta jugadora que después de haber marcado este buen gol, se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas.
Fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival y luego de haber expresado su disgusto se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie. La hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Siu de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público. Por otro lado, en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejándola knockout sobre el césped, aunque bueno, pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo. Además, miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos. Cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error y es bastante entendible. Pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa. Lo importante es que estaban disfrutando del momento. Hasta ahora la situación estaba bien. La portera le pasa la pelota a una de sus compañeras, pero cuando esta intenta devolvérsela, la guardameta no pudo controlarla y la esférica terminó dentro de su propia meta. Una situación parecida fue la de estas futbolistas, cuando la inglesa tomó por el cabello a su rival para no permitir que se le escapara. Sin embargo, momentos después, fue levantarla del suelo con mucha amabilidad, mientras que la jugadora se quejaba por esta falta. Luego del pase atrás, la portera controló la pelota pero se dejó comer por la presión de la rival, para que ésta pudiera tocarle la pelota y meterla dentro de su arco, yendo a celebrar con mucha alegría junto a sus compañeras, mientras que la portera se lamentaba por su error. Esta jugadora tuvo la chance de punto penalti para marcar el gol. En primera instancia, la portera ataja su disparo, luego en el rebote pudo ponerla contra las redes, y se fue inmediatamente hacia la esquina de córner para celebrar golpeando el banderín como si fuera un saco de boxeo. En este tiro libre, estas jugadoras tuvieron una particular forma de cómo pararse en la barrera, ya que empezaron a agacharse y levantarse como si fueran unas ranas. De alguna forma, esto surtió efecto, ya que la jugadora que cobró mandó la pelota por encima dentro del travesaño. Fíjate en esta futbolista que después de haber marcado el gol desde el punto penalti, se fue corriendo hacia un costado, acusando al parecer una lesión en la parte trasera de su pierna derecha, pero todo esto fue parte de la simulación porque se puso a celebrar bailando twerking. También tenemos a esta portera que luego del cabezazo de córner tomó la pelota en el aire libre, pero no se percató muy bien de su posición y retrocedió lo suficiente para meterse dentro de su arco, aunque intentó disimularlo un poco soltando la pelota cuando ya era evidente que la había metido en propia meta. Esta guardameta cuando iba a realizar su despeje, una futbolista se colocó enfrente suyo para estorbarle, así que la de los guantes no tuvo de otra que regañarla, haciéndole creer que iba a tirar la pelota con sus manos, para después irse a un lado y mandarla afuera con su pierna. Luego de que se cometiera esta falta, la futbolista que iba a cobrar quiso pasarse un poco al intentar engañar a la jueza, ya que borró con su pie la línea de aerosol que había puesto, pero su truco no salió como esperaba ya que la árbitra pudo percatarse de esto y le volvió a indicar el sitio en donde tenía que patear el tiro libre. Ella simplemente se echó a reír mirando hacia la tribuna. El caso de esta portera con su defensora fue bastante extraño, ya que la guardameta le había dejado la pelota para que pudiera tomarla, pero la zaguera no se entendió muy bien con ella, así que cuando la rival se fue corriendo para hacerle presión, la guardameta no tuvo de otra que mandarla afuera, aunque esto significó que tuvo que irse expulsada por esta acción ilícita. Sin duda alguna, este tuvo que haber sido el peor partido de la futbolista neozelandesa, Meika Ilamur, ya que en todo el tiempo que jugó, marcó 3 goles en contra. Primero intentando despejar este centro, pero la puso contra su propia meta. En segunda ocasión, cuando en una pelota que se fue mandada hacia el área, ella la termina llevando por el frente para ponerla en su propia puerta. Y finalmente, con este pase al medio donde ella intenta despejar, pero nuevamente la pone en su propio arco. 2 minutos después tuvo que ser sustituida. No me imagino lo que tuvo que haber pasado por su cabeza en esos momentos. Y empezamos con la bromita de Grealish a Bernardo Silva. Uf, y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe que es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día.
Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siu de Cristiano. Vaya crack, ¿eh? Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. ¿Pero a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix, porque sirve como actor, ¿eh? Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja! ¡Qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, ¿eh? Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Y su compañero lo copia, ¿eh? Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¿What the fuck? Parece un caballo galopando. ¡No lo toques! Cuidado con el trofeo, Blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. ¡Uy, uy! ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurella está enamorado del jugador del Arsenal, ¿eh? Mira cómo lo abraza. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que este saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y este intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. Durante el partido del FC Barcelona contra el Getafe, se pudo ver a estos chicos que estaban subidos en un árbol para poder apreciar una gran vista del estadio y del encuentro. Así como también Xavi pudo bajar la pelota de manera magistral, colocándole el taco llevándose la atención de todos los que se encontraban presentes. Fíjate en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora cómo este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor, hacia un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que en la tribuna se encontraba una fan muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista que iba a realizar el saque de banda le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba enfrente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva.
Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero. Un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota, facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Moe era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico ni se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Cristiano Ronaldo jugando para su nuevo equipo, Al Nassr, llamó mucho la atención de los espectadores y de las redes sociales por esta acción donde intenta luchar la pelota con un rival, pero lo sostiene del cuello y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre. Como consecuencia tuvo que ver la tarjeta amarilla. Tenemos al defensor del West Ham, Nayef Aguerd, que recién había ingresado de cambio en este partido contra el Newcastle, pero cometió un error lapidario al perder la pelota en un sitio comprometedor, que culminaría en el pase al medio y la definición de Callum Wilson, para el tanto de las urracas. En el encuentro entre el Napoli y Milán, tuvimos esta disputa entre Theo Hernández y el Chucky Lozano, en la cual el francés le celebró en el rostro por haber ganado el saque de banda, pero esto no le gustó para nada al mexicano, que le metió un empujón y las cosas se calentaron un poco entre ellos dos. Fíjate en este gol de Jorginho Wijnaldum, donde todos en el banquillo habían celebrado y José Mourinho se encontraba dando las indicaciones a otro futbolista que iba a ingresar, pero cuando vio que este se puso a celebrar, le pidió calma haciéndole un gesto con la mano. Luego de este gol, los futbolistas de Boca Juniors intentaron apresurarse quitándole la pelota al guardameta, que no quería soltarla por nada del mundo. Incluso se arrojó al suelo. Esto desembocó en que futbolistas de ambos equipos se calentaran haciendo agarrones y empujones. Los futbolistas del Liverpool intentaron cobrar de manera estratégica este tiro libre, con la dejada del pase de Mohamed Salah para que Alexander-Arnold la impactara de primera, pero esto no terminaría bien, ya que la esférica impactó en un compañero suyo que se encontraba en la barrera. Por otro lado, este portero quiso pasarse de listo, burlando primero a un rival después de haber pisado la pelota y saliendo en conducción con ella, pero la desplazó tan lejos que permitió que otro rival se acercara y pudiera robársela, definiendo con el arco vacío. En este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la anotación de Julián Álvarez tras el pase de Jack Grealish, podemos observar cómo Erling Haaland, que se encontraba en el palco, estaba celebrando con mucha alegría, al igual que Pep Guardiola dentro del campo de juego. Sin embargo, el director técnico le dirigió algunas palabras a los futbolistas Reds, que estaban pasando cerca suyo. Ahora vamos con este momento bastante extraño, donde el guardameta se complica a sí mismo al despejar la pelota y se la termina estrellando en la espalda al delantero que estaba haciendo presión. El rebote quedó a merced de un compañero que intentó definir, pero al hacerlo, la pelota se desvía en un defensor para meterse en el arco. Más allá de que la resolución no fue la mejor, el resultado fue el esperado. Pasamos a mencionar lo que ocurrió en el partido de ida entre el Manchester United y el Sevilla, cuando los Red Devils se encontraban ganando por un marcador de 2-0, pero todo cambiaría cuando Harry Maguire ingresó de cambio. En el último minuto, en un cabezazo de En-Nesyri, la pelota impacta en el rostro del defensor inglés para que se metiera en su propia meta de forma increíble, dándole el empate final a los españoles justo sobre la hora. Nadie podía creerlo, ni siquiera el director técnico Erik ten Hag. Repasamos lo que fue la terrible actuación de Dayot Upamecano. En el partido de vuelta contra el Manchester City, en la primera acción había cometido una falta en donde se había ganado la tarjeta roja, pero como Erling Haaland estaba adelantado, se le unió a la expulsión.
Sin embargo, después cometería un penalti bastante tonto al meterle la mano a la pelota, por lo cual fue amonestado, pero el noruego fallaría la pena máxima. Para completar el terrible partido del defensor, en esta acción de ataque se resbala, permitiendo que el delantero pudiera pasar de manera fácil y marcar el gol. Un partido del olvido para este futbolista. Durante el cobro de este penalti, se puede ver cómo unos hinchas que estaban en la tribuna se habían bajado el pantalón mostrando su parte trasera, para intentar distraer al ejecutor. Sin embargo, esto no tendría ningún tipo de efecto, ya que pudo marcar el gol. Luego de una segunda ocasión de penalti, ellos seguían con esa actitud, haciéndole señas al jugador que tenía que patear. Pero por nueva ocasión, esto terminó en gol sin ningún problema, aunque el portero había podido tapar el remate. Mira cómo en este disparo de Nico Williams, la pelota impacta en su compañero Íñigo Martínez, desperdiciando esta chance de gol. Fíjate en lo que ocurrió en esta disputa entre los futbolistas. Uno de ellos intentó besar al otro, debido a que le lanzó un beso. Pero por suerte, el rival tuvo muy buenos reflejos para esquivarlo. Tenemos este choque entre Denzel Dumfries y uno de los futbolistas rivales, donde el neerlandés le termina bajando el pantaloncillo a su contrincante. ¡Qué gracioso, ¿verdad? En este partido, el guardameta cometió un error debido a su falta de entendimiento, ya que se confundió con la línea de rugby creyendo que era el borde de su área, y esto hizo que tomara la pelota estando fuera de ella y tuviera que irse expulsado. Fíjate cómo este futbolista estaba en el banquillo. Intentó alzar la pelota cuando esta salió por la banda, pero se la terminó metiendo contra su propio rostro. Apreciamos este error del portero de la Real Sociedad, Alex Remiro, que pierde la posesión de la esférica ante la presión de Tammy Abraham para que la pelota fuera en dirección hacia uno de sus compañeros que no supo definir de la mejor manera. Ahora vemos cómo después de este encuentro, Thomas Müller, Joshua Kimmich y Marcus Thuram habían quedado en buenos términos, sonriendo los tres, pero repentinamente el árbitro amonestó a Kimmich, haciendo que este se enojara grandemente con él. Después de este mal pase de uno de los defensores, el futbolista rival aprovechó para robar la pelota y eludir al guardameta para marcar un verdadero golazo. Este jugador casi comete un penal bastante penoso. Luego de haber chocado contra uno de los rivales, había tomado la pelota con su mano, pero rápidamente la soltó para continuar jugando. Menos mal que el árbitro no pudo percatarse de esto. Pasamos con este momento donde el futbolista intentó hacer que el árbitro sancionara falta, luego de caerse de una manera muy chistosa al suelo. En este intento de gol por parte de los futbolistas de rojo, el defensa y el portero intentaron anticipar el pase, pero desgraciadamente la esférica chocó entre ellos dos para meterse de carambola en su propia meta. Este futbolista intentó zafarse de la marca de tres jugadores rivales, pero terminó perdiendo la esférica contra ellos, permitiendo que el equipo rival anotara un muy buen gol, después de haberse dejado desparramado al portero. El futbolista mexicano Chicharito Hernández exageró demasiado en esta acción, luego de ser rodeado por tres futbolistas rivales, cuando apenas recibió el contacto por parte de uno de ellos, simplemente se tiró al suelo como si lo hubiesen agredido. Podemos decir que este futbolista cometió una acción bastante antideportiva, ya que para intentar atrasar el saque de banda del equipo rival, jaló a un futbolista de sus piernas, derribándolo contra el suelo. Como consecuencia, se ganó la cartulina amarilla. El experimentado guardameta español Pepe Reina cometió un error de portero amateur. Luego de intentar embolsar la pelota tras un centro, esta se le escurrió entre sus manos, quedándole a un rival que supo definir de la mejor forma. Vemos cómo este defensor, en su afán por intentar cortar el pase, se terminó barriendo contra la pelota, pero desgraciadamente terminó sacando un disparo que se clavó en su propia meta. Un verdadero golazo si fuera contra la portería rival. Mucha atención a este futbolista, que definió de una manera que no es común verla en este deporte. Luego del centro en el córner, se agachó para intentar cabecear la esférica, pero la terminó impactando con su trasero, para marcar así un verdadero golazo que se celebró con mucha alegría en el banquillo. Repasamos esta situación increíble, donde el guardameta pasó de largo en su intento por anticipar la pelota, dejándole la posibilidad al rival de poder marcar con el arco vacío. Pero este terminó mandando la pelota a uno de los palos, lamentándose mucho por este increíble fallo. Luego de que le cometieran una falta, los futbolistas rivales le metieron un pelotazo en el rostro a Jorginho. Cuando el italiano estuvo reclamándoles por la falta, esto tuvo que haber sido sancionado con amarilla. Tenemos este choque entre Denzel Dumfries y uno de los futbolistas rivales, donde el neerlandés le termina bajando el pantaloncillo a su contrincante. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Otro error de guardameta fue el que cometió este jugador en su intento por despejar la pelota. Esta rebotó en el delantero que estuvo haciendo presión,
para quedar solo con el arco vacío y simplemente tener que empujarla. Después que su equipo haya marcado este gol, el director técnico se fue a celebrar arrodillándose sobre el césped, pero se termina resbalando y casi coloca la cara al pasto. Este futbolista intentó zafarse de la marca de tres jugadores rivales, pero terminó perdiendo la esférica contra ellos, permitiendo que el equipo rival anotara un muy buen gol, después de haber dejado desparramado al portero. Pasamos con este momento donde el futbolista intentó hacer que el árbitro sancionara falta, luego de caerse de una manera muy chistosa al suelo. Apreciamos este error del portero de la Real Sociedad, Alex Remiro, que pierde la posesión de la esférica ante la presión de Tammy Abraham para que la pelota fuera en dirección hacia uno de sus compañeros que no supo definir de la mejor forma. Después de este mal pase de uno de los defensores, el futbolista rival aprovechó para robar la pelota y eludir al guardameta para marcar un verdadero golazo. Podemos decir que este futbolista cometió una acción bastante antideportiva, ya que para intentar atrasar el saque de banda del equipo rival, jaló a un futbolista de sus piernas, derribándolo contra el suelo. Como consecuencia, se ganó la cartulina amarilla. Mira cómo en este disparo de Nico Williams, la pelota impacta en su compañero Íñigo Martínez, desperdiciando esta chance de gol. Este jugador casi comete un penal bastante penoso. Luego de haber chocado contra uno de los rivales, había tomado la pelota con su mano, pero rápidamente la soltó para continuar jugando. Menos mal que el árbitro no pudo percatarse de esto. Fíjate cómo este futbolista que estaba en el banquillo intentó alzar la pelota cuando esta salió por la banda, pero se la terminó metiendo contra su propio rostro. Ahora vemos cómo después de este encuentro, Thomas Müller, Joshua Kimmich y Marcus Thuram habían quedado en buenos términos, sonriendo los tres, pero repentinamente el árbitro amonestó a Kimmich, haciendo que este se enojara gradualmente con él. En este intento de gol por parte de los futbolistas de rojo, el defensa y el portero intentaron anticipar el pase, pero desgraciadamente la esférica chocó entre ellos dos para meterse de carambola en su propia meta. El futbolista mexicano Chicharito Hernández exageró demasiado con esta acción. Luego de ser rodeado por tres futbolistas rivales, cuando apenas se recibió el contacto por parte de uno de ellos, simplemente se tiró al suelo como si lo hubieran agredido. Fíjate en lo que ocurrió en esta disputa entre los futbolistas. Uno de ellos intentó besar al otro, debido a que le lanzó un beso, pero por suerte el rival tuvo unos buenos reflejos para esquivarlo. El experimentado guardameta Pepe Reina cometió un error de portero amateur. Luego de intentar embolsar la pelota tras un centro, esta se le escurrió entre sus manos, quedándole a un rival que supo definir de la mejor manera. Vemos cómo este defensor, en su afán por intentar cortar el pase, se terminó barriendo contra la pelota, pero desgraciadamente terminó sacando un disparo que se clavó en su propia meta. Un verdadero golazo si fuera contra la portería rival. Otros jugadores ejecutaron de muy buena forma el tiro libre, luego de que uno de ellos dio el pase al área para que otro intentara definir de chilena, pero fallando sin querer dio el pase a otro, que la puso al medio para el remate de cabeza. Luego de que le cometieran una falta, los futbolistas rivales le metieron un pelotazo en el rostro a Jorginho. Cuando el italiano estuvo reclamándoles por la falta, esto tuvo que haber sido sancionado con amarilla. Este defensor tuvo muy mala suerte. Luego del disparo de un futbolista rival que fue atajado por el portero, en el rebote se terminó llevando a la esférica por el frente para meterla contra su propia meta. Continuamos con esta acción de muy mala suerte para Richarlison. En el encuentro contra Nottingham Forest, el brasileño pudo anotar un muy buen gol. Y en su celebración hizo un gesto mandando a callar a su director técnico Antonio Conte. Pero lamentablemente instantes después, su gol fue anulado por una previa posición adelantada. Mucha atención a este futbolista, que definió de una manera que no es común verla en este deporte. Luego del centro en el córner, se agachó para intentar cabecear la esférica, pero la terminó impactando con su trasero, para marcar así un verdadero golazo que se celebró con mucha alegría en el banquillo. Repasamos esta situación increíble, donde el guardameta pasó de largo en su intento por anticipar la pelota, dejándole la posibilidad al rival de poder marcar con el arco vacío. Pero este terminó mandando la pelota a uno de los palos, lamentándose mucho por este increíble fallo. Continuamos con este partido donde ambos equipos tuvieron unas increíbles equivocaciones. Primero, el equipo blanco se equivocó cuando uno de los defensores dio un pase arriesgando al medio del área, donde uno de los rivales estuvo muy despierto para robar la esférica y marcar el gol. Pero luego su equipo sería el que sufriría, ya que en un centro de los blancos, un defensor intentó despejar la pelota, pero de manera vergonzosa la puso contra su arco. También tenemos a Bruno Fernández. El portugués intentó pasarse de listo simulando una caída dentro del área, pero en donde se aprecia claramente que no hubo ningún tipo de contacto por parte del rival,
y el árbitro pudo darse cuenta de esto, ya que no sancionó nada a favor del Manchester United. En el partido entre Atlético Bilbao y Barcelona se vivió esta situación donde Iñaki Williams asistió con un pase al medio a su hermano Nico Williams, pero desgraciadamente no pudo definir de la mejor forma al intentar meter un taconazo. Todos en el público estaban lamentándose por esto. Ahora vemos a este defensor que intentó eludir a uno de los rivales, pero se termina resbalando para dejar la pelota viva para la ocasión de gol que fue ejecutada de la mejor forma por sus contrincantes. Pasamos con esta situación que se hizo viral hace poco en las redes sociales, donde este niño tuvo el privilegio de poder realizar el saque inicial en un partido. Lo llamativo está en que este intentó realizar un gol dirigiéndose hacia una de las porterías, donde el guardameta le impidió poder hacer el gol atajando los dos remates que el pequeño había hecho para intentar abatirlo. A raíz de esto, las personas en el público se pusieron a abuchearlo y a silbarlo, debido a esta acción que les pareció muy desagradable cometida por el cancerbero. El niño se tuvo que ir hacia su casa con ese sentimiento de tristeza. Nos movemos hacia el partido entre Athletic Bilbao y el Barcelona, donde Gavi fue protagonista de uno de los momentos muy llamativos. Primero en esta disputa cuerpo a cuerpo con un rival, donde el chico se arrojó sobre el suelo para intentar impactar la pelota con su cabeza, arriesgando grandemente su integridad física, y luego esta otra donde chocó con un rival y cayó al suelo, pero su pantaloncillo se le bajó mostrando un poco de su parte trasera. En el partido entre el Real Madrid y el Liverpool por la UEFA Champions League, pudimos ver a Jürgen Klopp que estaba constantemente realizando gestos de enojo, quejándose por los momentos que se estaba viviendo en el partido, incluso llegando al punto de ser amonestado por el árbitro. Ya cuando el partido estaba finalizado y veía que todo estaba perdido, simplemente se echó a sonreír, ya que no tenía otra alternativa que aceptar el resultado. Cristiano Ronaldo no tuvo mucha suerte en este partido con su nuevo equipo Al Nassr, debido a que el portugués no supo aprovechar de muy buena forma la oportunidad de tiro libre, mandando la esférica muy lejos de la portería. Y luego en esta ocasión, donde recibió el pase e intentó jugar de memoria dando un taco hacia atrás suyo, donde no había ningún compañero y la pelota terminó saliendo por la banda. Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde el Dibu Martínez realizó unos movimientos bastante chistosos al momento de disputarse la tanda de penaltis contra Francia. Incluso posteriormente, cuando recibió el trofeo del mejor guardameta del certamen, realizó este gesto con su trofeo, algo muy característico de él. Fíjate en este gesto de Giorgio Chiellini al sacarle la lengua a Paulo Dybala. La cara del argentino demuestra lo muy rara que fue esta situación. No te pierdas este partido del Bundesliga entre Köln y Borussia Dortmund. Tras frustrarse el toque del conjunto borrusén, esta niña que es hinchada del equipo rival lanzó un gran grito de celebración y adrenalina. Este hincha estaba ayudando a su pareja a maquillarse sosteniendo el espejo. Al momento de que fue captado por la cámara, simplemente guiñó un ojo mientras su pareja estaba distraída. Tocando un partido de Serie A donde un futbolista de la Juventus se lesiona en plena jugada, el director técnico rápidamente apura al jugador que estaba calentando para que se realizara la sustitución. ¡Wow! Fíjate la manera en cómo este jugador, después de haber despejado con la cabeza y dar una vuelta hacia atrás en el suelo, rápidamente usa sus brazos para impulsarse y caer. Mira cómo este hincha, al observar que Reece James estaba buscando la pelota para efectuar el saque de banda, la metió dentro de su camiseta para poder ocultarla. Ahora este choque entre dos jugadores donde uno cae al piso acusando un golpe, y el otro, al ver que el árbitro se estaba acercando, también simuló un golpe con un movimiento bastante fingido. Proseguimos con el partido entre Uruguay y Corea del Sur, donde Son Heung-min, al chocar con un futbolista churrúa y levantarse, nos dio este gracioso gesto que hizo con su rostro. Muchos recordaremos lo sucedido en el partido de octavos de final de Qatar 2022 entre Brasil y Corea del Sur, en el cual, después de la anotación de Richarlison, se fueron todos a celebrar con su director técnico Tite realizando un baile estilo paloma. Parece que en esta jugada Juan Guillermo Cuadrado se confundió debido al color que tenía puesto él y sus compañeros, porque le hizo el pase prácticamente a alguien que estaba vestido casi del mismo color, pero que se encontraba fuera del campo. Este jugador demostró tener una gran capacidad para pasar la pelota en el preciso instante para que pudiera pasar entre las piernas de dos jugadores rivales. Fíjate en el preciso momento que Rafael Benítez mueve su mano hacia la izquierda. La televisión le coloca el cintillo de su respectiva identificación, una tremenda casualidad que no suele verse muy a menudo. Fíjate cómo este jugador pudo camuflarse perfectamente con la valla publicitaria de la Liga Santander, gracias al color que esto tenía,
que era exactamente el mismo que el de su uniforme. Cualquiera puede pensar que parte de su cuerpo desapareció. De igual manera le ocurrió a José Mourinho, cuando estaba en entrevista bebiéndose tranquilamente un vaso de agua, pero alguien pasó justo sobre la cámara y después se puede apreciar que el portugués ya no se encontraba en el mismo lugar. Esto parece un gran truco de magia. En primera instancia vemos a Thomas Tuchel que se encontraba en el banquillo, pero cuando estas personas pasaron sobre la cámara, posteriormente se puede ver que el director técnico ya no estaba en el mismo sitio. Ahora vemos este momento en donde dos apellidos crearon una llamativa frase, entre el jugador de Arsenal Rob Holding y el de Nottingham Forest Chris Wood. Estos dos formaron la frase Holding Wood, que significa sosteniendo madera. ¡Qué extraño, ¿no? Luego de la mala definición de este jugador que se fue afuera, los defensores hicieron este movimiento justo al mismo tiempo, dando un salto para girar hacia su espalda. ¿Acaso es esto una falla de la vida real? Estos jugadores también nos hicieron pensar bastante, ya que luego de la disputa y que ambos cayeran al suelo, realizaron exactamente el mismo movimiento para ponerse en pie. Parece que pensaron en lo mismo al mismo tiempo. Antes de que se cobrara este tiro libre, se puede ver a todos los jugadores con sus respectivos rivales. Pero fíjate de este jugador que pudo posicionarse en el momento exacto para que el cabello de su oponente pareciera como si fuera el de él. Seguimos con esta chance de penalti para el Borussia Dortmund, donde sería cobrada por Emre Can. Lo curioso estuvo en el movimiento sincronizado que hizo tanto él como su compañero Julian Brandt. No sabemos si esta rutina ya había sido planeada previamente. Fíjate en estos dos futbolistas que duraron exactamente 12 segundos haciendo exactamente los mismos movimientos, desde caminar de la misma manera realizando también los mismos movimientos. ¿Acaso son clones? Luego de que ambos cayeran al suelo después de este choque, Raheem Sterling y Clinton Mata hicieron exactamente el mismo movimiento para ponerse en pie como si estuvieran viendo un espejo. Fíjate en este gol de Daley Blind. Dos compañeros suyos celebraron con puño cerrado al mismo tiempo, sincronizándose para hacerlo en el preciso instante, de los momentos que muy difícil pueden verse en la vida. En pleno partido, estas personas que se encontraban en la tribuna tuvieron la oportunidad de ser filmados por la cámara. Uno de ellos no pudo ante tanta presión y el otro estaba intentando no reírse. En esta jugada se puede ver cómo el defensor sufrió porque el futbolista pudo eludirlo sin ningún problema, pero un compañero suyo se haría cargo, ya que tuvo el perfecto timing para barrerse y arrebatarle el cuero. Seguimos con este futbolista que se encontraba respondiendo algunas preguntas ante la noche que cubría al estadio. Y cuando hizo el gesto con su mano para quitarse un mosquito que tenía encima, extrañamente una de las luces de atrás se apagó después de esto. Antes del cobro de tiro libre, se puede ver a las personas en el público que estaban bastante energéticas, pensando que nada ni nadie podía detenerlos, hasta que el futbolista pateó directamente hacia donde estaban ellos, y le pegó un tremendo pelotazo a un fanático. Eso de seguro le tuvo que haber dolido bastante. Estos dos jugadores tuvieron una disputa cuerpo a cuerpo, en el cual ambos terminan en el suelo, sin saber quién fue el que derribó a quién. Pero en casa se puede ver a este gato que se encontraba frente al televisor y metió su pata como si estuviera queriendo derribar al jugador. Seguimos con Neymar, que recibió esta falta para que su equipo tuviera la chance de tiro libre. Dani Alves tomó la pelota, negándosela a Edinson Cavani para entregársela a su compañero Ney. Pero ¿en qué momento se apareció el delantero? Podemos ver cómo repentinamente en un parpadeo ya estuvo dentro de la escena. Ahora prestamos atención a esta ocasión, donde el futbolista se preparaba para cobrar el saque de esquina. Todo a primera vista lucía normal, hasta que se puso en posición y los ceros que conformaban el marcador televisivo parecieran que fueran los ojos de este jugador. ¡Qué gracioso, ¿cierto? Mason Mount tenía la gran chance de marcar el gol con el arco vacío, ya que el portero había quedado abatido, pero desgraciadamente falló en su remate. Vemos cómo dos de sus compañeros hacen el mismo gesto en el mismo instante, pidiéndole al inglés que pasara la bocha. Mencionamos nuevamente a Neymar, que tenía la perfecta oportunidad para marcar el gol frente a frente al guardameta, pero lamentablemente la echó afuera. Sus compañeros de equipo reaccionaron todos al mismo tiempo, llevándose las manos a la cabeza con perfecta sincronización. Continuamos con esta persona que había declarado que no se preocupaba por este córner que había a favor del Liverpool, pero posteriormente se tragaría sus palabras, debido a que Roberto Firmino pudo meter un tremendo cabezazo para marcar el gol. Su gesto demuestra lo muy apenado que quedó y de seguro tuvo que haberse retractado. José Mourinho se encontraba dando las indicaciones a un futbolista suyo para que pudiera ingresar al campo de juego, cuando repentinamente su equipo anotó este buen gol, cortesía de Tammy Abraham,
Después de este acontecimiento y la celebración, el director técnico le dijo al futbolista que tuviera un poco de paciencia ya que aún no iba a ingresar al partido. Por ende, este tuvo que ponerse de nuevo el buzo de calentamiento. Continuamos con esta acción de ataque para uno de los equipos. Este futbolista dio un pase al medio que no fue pescado por ninguno de los futbolistas. Ni siquiera los defensores que se barrieron pudieron llegar, y mucho menos los delanteros, que también se arrojaron en vano ya que la pelota pasó de largo. Cuando se estaba disputando el ascenso a la primera división de Inglaterra, tuvimos esta imagen donde la televisión señaló la tabla de posiciones, en el preciso instante que se estaba filmando el director técnico del Cardiff City. Fue bastante coincidencia que este realizara un gesto como queriendo quitarse de encima esto, ya que su equipo se estaba quedando fuera de la chance de ser promovidos. Fíjate la imparcialidad de este relator cuando el equipo rival marcó el gol de tiro libre diciendo solamente la palabra gol. Pero en caso contrario, cuando los jugadores del Milán se venían al contraataque, mencionó varias veces el nombre de Theo Hernández y celebró con mucha emoción la anotación de Rafael Leao. Tal vez se merezca un aumento de sueldo por su gran forma de narrar. El español Rodri sacó un tremendo bombazo que se fue por encima del travesaño. Pero, ¿hacia dónde fue la pelota? Si nos fijamos bien, se puede apreciar que fue a dar a la tribuna, a un sitio donde un hincha fue bastante valiente, metiéndole la cabeza para repelerla, celebrándolo con un puño cerrado. En esta conducción de Bernardo Silva, sufrió una falta cometida por James Milner, en la cual voló por los aires antes de caer al suelo de manera bochornosa, mientras que Jordan Anderson le dirigió unas palabras, y Pep Guardiola estaba quejándose con los cuatro árbitros debido a esta agresión. Sin embargo, él no le hizo caso. Pasamos con estos futbolistas, que siendo del mismo equipo, en el mismo partido marcaron tres goles exactamente de la misma manera, impactando con la misma pierna desde la misma distancia hacia el mismo sitio ubicado, la pelota al costado izquierdo del guardameta. De seguro el cancerbero tendría pesadillas con esto. En este partido entre Everton y el Arsenal, tuvimos esta buena jugada individual de Richarlison. El brasileño sacó el centro cerrado al área chica, que se coló entre las piernas del portero Bernd Leno. Un gol en contra que celebró demostrando sus dotes de baile. No sabemos qué fue lo que quiso hacer Renato Sánchez. El portugués se encontraba libre de marca y vio el pase directamente hacia la valla publicitaria, donde no se encontraba ningún compañero suyo. A lo mejor se distrajo por el logo rojo de la Carabao Cup. Fue bastante vergonzoso lo que le pasó en este partido entre Liverpool y Leicester City. Luego de la definición de Darwin Núñez que impactó en el palo, el defensor Wout Faes, que se encontraba regresando a toda carrera, se termina llevando la pelota por enfrente para meterla contra su propio arco. Te pasamos a mencionar esta escena chistosa, donde había dos futbolistas tirados sobre el césped y cuando la ayuda médica ingresó al campo, uno de los paramédicos se resbaló y le termina dando un patadón a la cabeza a uno de los jugadores, haciendo que se molestara mucho. Hay goles en contra que son bastante tontos, pero el que cometió Kolo Touré se excedió un poco. En este centro al punto penal, el defensor marfileño intentó despejarla, pero no lo hizo de la mejor forma, haciendo que la pelota tomara un efecto y se metiera en su propia meta. En esta acción, cuando se creía que la situación estaba controlada por la guardameta, demostró mucha incapacidad para hacerse cargo de la pelota, ya que falló en su intento para patearla, dejando a merced a la delantera rival, que estuvo muy activa para poder colocarla contra las redes y así darle el gol a su equipo. También observamos este fallo, el cual fue protagonizado por estas jugadoras. La defensora se enredó con su guardameta, haciendo que la pelota tomara dirección hacia el arco. La de los guantes pudo reaccionar a tiempo, parándola sobre la línea, pero no se percató de que una rival se aprovechara de ella simplemente teniendo que empujarla. Estas jugadoras tenían todo para poder marcar el gol más fácil de su vida, luego de que la portera en su intento de despeje pasara de largo quedando burlada, pero desgraciadamente las futbolistas se enredaron entre ellas mismas cayéndose al suelo, para perderse esta chance invaluable. Además te traemos esta situación, donde se le puso una pelota exquisita a Raheem Sterling, el jugador inglés, de manera increíble se perdió el gol justo debajo del arco, y para más colmo se arrojó al suelo como si estuviera simulando una falta. El gesto de molestia de Pep Guardiola en el banquillo es entendible. No podemos explicar lo que ocurrió a Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés tuvo esta clara chance para marcar el gol, luego de que le quedara el rebote justo enfrente del arco. Pero desgraciadamente Auba se perdió el gol de manera increíble al definir y echar la pelota afuera. Oportunidades como esta son muy difíciles que se te vuelvan a dar en tu vida. Pasamos a ver la terrible equivocación que se dio en esta acción. Primero los defensores, que no pudieron organizarse correctamente para resolver la situación,
así que uno de ellos optó por tirar la pelota atrás para el portero. Pero lamentablemente el guardameta no resolvió bien, ya que además de que controló la pelota mal, intentó despejarla pero la terminó clavando en su propia meta. Nos movemos hacia Turquía, en lo que fue este escandaloso error cometido por el guardameta. Luego del despeje con mucha altura de un defensor suyo, este intentó tomar la pelota con sus manos, pero la caída lo tomó muy por sorpresa, haciendo que la bocha se le escapara y se le metiera contra sus redes. Un terrible error que de seguro se lamentará toda su vida. Este momento sí se puede decir que fue bastante gracioso. El lateral del Inter de Milán, Denzel Dumfries, en la disputa contra un rival cuando termina cayendo al suelo, le termina bajando los pantaloncillos. ¡Qué extraño, ¿no? En el partido del FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao ocurrió esto, un pelotazo de Iñaki Williams hacia Mikel Vesga, cuando intentó disparar al arco. Mira cómo este futbolista en la disputa contra el rival se atrevió a arrojarle un beso, menos mal que el otro fue muy ágil ya que pudo esquivarlo rápidamente, porque si no hubiera ocurrido una situación muy incómoda. Este director técnico al ver que su equipo había marcado el gol quiso celebrar haciendo un gesto colocándose de cuclillas, pero se termina resbalando y cayendo de frente. Existen muchas maneras de hacer un gol, pero hacerlo con el trasero es un privilegio del cual puede gozar este jugador. En un córner intentó cabecear la pelota, pero consiguió fue colocarle el trasero para que ésta se desviara en él y se metiera a portería. Este equipo tuvo la mala suerte de que, después del rebote que dejó el guardameta, un defensor se terminó llevando la pelota por el frente para meterla contra su propio arco. También tenemos el gesto que hizo este futbolista. Luego de que lo estuvieran jalando, se terminó cayendo por sí solo hacia el piso. No sabemos si se le fue a sancionar a la falta o no. Fíjate cómo este futbolista en el intento de salida termina perdiendo la pelota por la presión del rival, que pudo ejecutar de una muy buena forma el gol, haciendo que este se lamentara completamente por su error. Este jugador fue bastante vivo, ya que aprovechó el momento exacto para arrebatar la pelota y regatear al guardameta para marcar con el arco vacío. La presión que ejerció este futbolista fue bastante efectiva, debido a que el guardameta se apuró en sacar la pelota y la termina rebotando en él, para que quedara completamente a su disposición para marcar el gol. Después de que la pelota se fue afuera, un futbolista que se encontraba ahí intentó elevar la pelota, pero se la terminó estrellando en el rostro, le tuvo que haber dolido un poco. Después de una disputa contra Marcus Thuram, Joshua Kimmich había hablado con él y quedaron en buenos términos. Cuando el alemán se iba a ir a su posición, recibió la repentina amonestación por tarjeta amarilla y le reclamó al árbitro por eso. Continuamos con lo que le ocurrió a Bruno Fernández. El futbolista del Manchester United simuló una falta dentro del área para intentar comprar un penalti, pero al contrario consiguió que el árbitro sancionara la simulación y lo amonestara. Fíjate lo que le pasó al experimentado guardameta Pepe Reina. El español no tomó bien la pelota en un centro y la dejó viva para que un delantero rival pudiera anotar. Después de esto se lamentó fuertemente consigo mismo. Otro que también tuvo la desgracia de su lado fue este defensor, que en su afán por retroceder para cortar con la jugada se barrió, pero al mismo tiempo pateó la pelota para meterla en su propia meta. Parece que la suerte no estuvo del lado de este jugador. Cuando intentó salir con la pelota, la termina perdiendo en una posición muy comprometedora. El rival pudo sacarse de encima al guardameta y definir con el arco prácticamente vacío. En esta ocasión, en una disputa pegada a la línea de la banda, luego de que la esférica salió, el futbolista que estaba en el suelo derribó al rival que intentaba hacer el saque rápidamente. Como consecuencia, se ganó la tarjeta amarilla. El mexicano Chicharito Hernández exageró un poco en esta acción, ya que se puso a acusar un dolor cuando los futbolistas rivales apenas lo estaban tocando, e incluso se tiró en el suelo. El futbolista Georgino la pasó muy mal en esta acción. Luego de que se le cometiera una falta, pidió la pelota al rival, que se la terminó pegando en la cara haciendo que el italiano se quedara tirado sobre el césped. Así como también le pasó al Athletic Club de Bilbao en esta jugada de ataque, donde Iñaki Williams entra la pelota y su hermano Nico no pudo conectarla de taco, haciendo que este pasara de largo. ¡Vaya chance desperdiciada! Estos dos futbolistas no se entienden. Luego de un centro, el guardameta intentó anticipar con sus manos y el defensor intentó despejarla con su pie. Finalmente, la pelota impacta en el zaguero y de manera insólita se metió a propia meta. Tal vez la manera en cómo ejecutaron esta jugada no fue la mejor, pero tuvo un buen resultado. Luego del centro, un futbolista intentó impactarla de chilena, pero le salió un pase a otro compañero que la termina tocando, para que finalmente un jugador pudiera empujarla de cabeza.
En el partido entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao, Gavi protagonizó unas llamativas ocasiones. Primero esta donde se tira al suelo colocándole la cabeza a la esférica, y luego otra donde hubo una disputa cuerpo a cuerpo, y su pantaloncillo se le bajó, quedando su retaguardia al descubierto. Vamos con lo que pasó en el encuentro entre la Real Sociedad y la Roma, donde Tammy Abraham presionó al guardameta Alex Remiro, haciendo que la pelota se fuera hacia donde estaba un compañero suyo, que metió el cabezazo de repente, y por poco la pelota no entró a la portería. Cristiano Ronaldo en sus aventuras con el Al Nassr de Arabia Saudita tuvo este momento de infortunio. En un tiro libre terminó mandando la esférica por encima del travesaño. Y luego en otra jugada, cuando intentó jugar de memoria, dando el taco hacia atrás, terminó mandando la pelota hacia afuera del campo. Lo que le ocurrió a este portero le puede pasar a cualquiera. Cuando la pelota fue hacia donde estaba él, la tomó con las manos, pensando que estaba dentro del área, pero resulta que se había confundido con la línea de rugby. Resulta que estaba fuera de su área, y se tuvo que ir expulsado por esta acción. Sin duda alguna, una situación así no se repetirá dos veces en tu carrera. El jugador tenía todo listo para marcar el gol con el arco vacío, después de que el guardameta intentara anticipar pero pasara de largo. Para desgracia suya, su definición impactó en el palo y se fue afuera. En este partido, ambos equipos se verían afectados. Primero uno de ellos cometió un error en salida para que el otro pudiera aprovechar y marcar el gol. Luego el otro equipo cometió un gol bastante vergonzoso en contra, propiciado por un centro que un defensor intentó sacar, pero la pelota rebotó en él y se metió contra su propia meta. A simple vista, en esta acción no ocurrió nada extraño, pero si nos fijamos desde otro ángulo cuando ambos jugadores se barrieron para intentar sacar la pelota, uno de ellos la había tomado con la mano, pero rápidamente la soltó. Menos mal que el árbitro no se percató de esto. Jürgen Klopp en el partido contra el Real Madrid se encontró constantemente enojándose por las situaciones que ocurrían en el encuentro, protestando constantemente contra el árbitro, haciendo que le amonestaran con tarjeta amarilla. Después de esto, simplemente se echó a reír cuando su equipo ya estaba quedando eliminado de la competición europea. ¡Qué raro, ¿no? Continuamos con este momento en el partido entre Tottenham y Nottingham Forest, donde Richarlison había anotado el gol y se fue a celebrar un gesto callando al público, pero para desgracia suya el gol posteriormente fue anulado por una posición adelantada previa. Solo fíjate en su rostro decepcionado. Pasamos con esta situación que fue tendencia recientemente en redes sociales, debido al gesto que tuvo el equipo con este niño, permitiendo que realizara el saque inicial. Pero lo llamativo fue que este joven, cuando se dispuso a realizar un gol, cuando pateó al arco, el guardameta le ataja el remate en dos ocasiones consecutivas, negando que este niño pudiera hacer gol. Como consecuencia de esto, fue duramente abucheado por las personas en el público, ya que decían que fue un gesto muy egoísta. Aquí tenemos un clip parecido al portero de antes, otro que ha querido meterle dificultad a su juego, y en vez de coger el balón con las manos, prefiere marcarse en propia. Los aficionados de la Galatasaray celebran como si hubieran ganado la liga. Pobre entrenador de la Lazio. Lo anterior no es comparable a lo que sucede en este clip. Este jugador se prepara para lanzar un penalti y coge una carrerilla enorme. No sabemos cuántos metros necesita, pero encima falla. Si es que es mejor tirar un penalti normal a hacer estos fallos, chico. Ahora mira lo fuerte que es este árbitro. Este jugador, para perder tiempo, finge como si le hubiera dolido el toquecito que le ha dado el árbitro para que continúe. Es muy buen actor, podría ir para Netflix. Luego encima se pone a hablar con el árbitro, pero él no es tonto. Ojo, qué recuerdos cuando Haaland jugaba en el Borussia del Dortmund. Haaland marca este gol volando como una flecha, y cuando va a celebrar, apunta a un fan enemigo que le estaba insultando durante todo el partido. ¡Mira cómo reacciona esta mujer! Estaba muy caliente por ese gol. Cuidado con este clip, porque te va a doler un poquito. Mira cómo coge el rechace el jugador del Manchester United y le da en toda la cara a Lingard. ¡Uf! Eso tuvo que doler. Entraron los agentes médicos por si había sufrido una conmoción. Yo en estas situaciones me pongo a reírme. Muchas veces se tiene mala suerte en el fútbol, y aquí podemos ver un claro ejemplo. El jugador del Chelsea la centra, y los defensores del otro equipo no se ponen de acuerdo para sacar el balón. Uno despeja, le da al otro y ¡pum! ¡Gol en propia puerta! Tengan cuidado la próxima vez, bros. El portero caza el balón, pero justamente en el impacto se le resbala de las manos. La delantera enemiga aprovecha este error para marcar y adelantarse en el marcador. Para hacer esto, yo lo hubiera dejado pasar. Menudo fallo catastrófico, chico. Además, el delantero también se cae, si te das cuenta. Aquí tenemos uno de los fallos más contundentes de esta temporada.
El jugador recibe el rechace y encuentra la portería totalmente vacía. Se dispone a disparar y se pone tan nervioso que pisa mal el balón y acaba fallando este clarísimo gol. Nadie se cree cómo lo ha fallado. Lo peor de todo es que a mí me podría haber pasado. En este pequeño clip, mira cómo Haaland celebra que ha ganado un córner para perder tiempo. Hasta tiene sonido, mira. Los jugadores no solo son las estrellas de los partidos, los árbitros también. Este árbitro para un gol. Los jugadores estaban muy enfadados con el árbitro, ya que esa posición era muy mala. Pobres chicos, le quitaron el gol del empate. Ojo con los penaltis. Este jugador hace una cosa totalmente prohibida. Hace el amago de tirar para ver hacia dónde se tira el portero. Y cuando ya se ha tirado, marca el gol. El árbitro se da cuenta de esta trampa y automáticamente le saca una tarjeta roja. El chico se va triste para afuera. Ahora tenemos un bombazo que impacta en el larguero. Es fácil de coger para el portero, pero... se ha cagado encima. Intentó despejar el balón y lo hizo fatal. Era más fácil cogerla que hacer eso. ¿Qué hiciste, chico? Su entrenador ni se lo creía. Ahora mira este tiro de falta. Luis Suárez va a reventar el balón por abajo y el Inter del Milán hace una estrategia muy muy buena. Le paran el balón gracias a un jugador que está tumbado. Messi ve esto desde la grada y ya está tramando de las suyas porque justamente cuando estaba en el PSG, él mismo hizo esto. Se puso debajo de la barrera para que cuando saltaran, no colaran el balón por debajo. ¿Cómo se nota que Messi es bastante inteligente, Esta imagen fue viral en redes sociales durante una semana casi. Muy bien, Messi, tienes lo que querías. Y de nuevo, un pase al portero que, uff, mira cómo se le va el balón hacia atrás. No puedo con estos porteros, Muchos porteros a día de hoy necesitan mejorar su juego con los pies. Si son profesionales, deben hacerlo. Menos mal que no acabó en gol y su compañero pudo despejarlo. Uy, uy, partido nevado, portero cagado. Por poco hay un gol en este partido. Menos mal que el delantero apuntó mal porque si no, hubiese sido un gol asegurado. ¡Qué suerte tuvo el portero en esta ocasión! ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!